de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Maestros. Estamos en esta institución, 52 años de historia, y dentro del movimiento del cooperativismo en la República Dominicana. José Luis, es una institución importantísima en allí. Hay que decir que esta cooperativa y yo nacimos el mismo año. Yo nací, 1971. Yo nací en 1971, o sea que tengo casi la misma edad. Digo casi porque... Porque yo cumplo años... No, en salud, en gracia, éxito, en inteligencia, amén, en tu familia, amén, todo. Yo voy a tratar ahora, José Luis, ahora sí aprovechar que tenemos el chance para tratar el tema que te había comentado fuera del aire, tempranito, ¿recuerdas? Sí. Ese tema que tú quieres que lo trate en una hora de adultos. A grabar para pasarlo a la 1 de la mañana. Pero ahora hay tiempo. A la 1 de la mañana, en el horario para adultos. José Luis, me dieron un chisme, me mandaron un chisme sobre la cooperativa. Pues tú sabes que no hay cosa que los maestros. Me dicen que es bueno estar en la cooperativa porque como que lo votan menos, hasta los empleados administrativos los remueven con menos cuidado porque de alguna forma... A mí me dieron a veces como que le hacen su ayudita. Mire, esa persona tiene un préstamo ahí, como que lo piensan. Alguien me dijo a mí que se salvan más los que están en la cooperativa. Así que ya ustedes saben. Qué bien. Maestro, afíliense. Bueno, vamos a continuar con más hoy en esta institución histórica del cooperativismo en la República Dominicana. Vamos a tener la presencia en nuestra mesa de los profesores Francisco Santana, es el presidente del Comité de Vigilancia, y el profesor Fabio Durán, que es el presidente del Comité de Crédito de esta institución. Rosendo, venga, el señor de crédito está aquí en la mesa. Y vamos a iniciar pues de inmediato, Susana, Nayib, compañeros, aprovechando la presencia de dos de los miembros de estos órganos administrativos de COPNAMA. El cooperativismo ha servido para que muchos de los miembros de este tipo de instituciones puedan obtener la vivienda, el acceso a la mejora de la calidad de vida. Ya se ha hablado de incluso el capital para iniciar ciertos tipos de negocios. Y esa asociatividad, hay que decir que en el mundo, no solo en la República Dominicana, ha sido ejemplo de una serie de esfuerzos extraordinarios. Don Francisco Santana, don José Fabio, bienvenidos a este gobierno de la mañana y buenos días. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo de este importante gobierno de la mañana. Aquí estamos. Nosotros somos seguidores de ustedes. Ah, eso es bueno. Es verdad. Ay, qué bueno. Señor Francisco, antes que nada, ¿qué es la vigilancia? Porque la vigilancia. La vigilancia puede ser, ¿verdad?, que no vengan a llevar a romper los activos de aquí, la mesa, pero ¿qué es la vigilancia? Porque usted sabe bien, y seguro todos esos maestros que están ahí, pero los miles y miles y millones que nos están escuchando tal vez no sepan lo que es lo que es la vigilancia. El organismo de vigilancia, el consejo de vigilancia en la cooperativa de maestros, está establecido claramente en el artículo número 40 de sus estatutos. Y en el artículo 44 establece cuáles son las atribuciones del Consejo. El artículo 40 establece cómo está constituido el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia, que es un organismo de dirección social, que es escogido por la Asamblea General de Delegados cada año, está constituido por 5 titulares y 5 suplentes. De esos titulares se escoge un presidente, en este caso me tocó a mí, Francisco Santana, y el secretario, que es el señor Martín Castillo, y 3 vocales. Los suplentes se clasifican, suplente A, suplente B, hasta completar los 5. Si faltare un titular, entonces es sustituido por uno de esos suplente en el orden que están establecidos, en el orden de A, B y C. ¿Cuáles son las, bueno, goza de independencia? Es un organismo independiente de los demás órganos de dirección social, independiente del Consejo de Administración, que también es electo en la Asamblea General de Delegados,
independiente del comité de crédito, y por supuesto el otro órgano administrativo que está establecido, como ya se dijo aquí y está y explicaba nuestro señor presidente del Consejo de Administración y el gerente general, la gerencia general, que es un órgano también que está consignado en los estatutos de CONAMA. Las atribuciones. Usted pregunta, ¿qué supervisa? Nosotros supervisamos y fiscalizamos todas las actividades que realiza la institución. Todo lo que han dicho el señor presidente y el gerente general de las actividades que se realizan, tanto en términos de los créditos, préstamos, como de todos los servicios que oferta la cooperativa a sus asociados, son supervisados por el Consejo de Vigilancia. Correcto. Entonces, nosotros como estamos, tenemos una estructura de oficinas regionales, un total de 17 oficinas, nosotros nos desplazamos por todo el país a fiscalizar cada 3 meses, ordinariamente nosotros visitamos cada una de esas oficinas para hacer los arqueos a las cajas, ver todas las actividades que se realizan en esas oficinas, y decía que ordinariamente, cada trimestralmente, pero extraordinariamente, cada vez que el caso lo requiera, nosotros visitamos las oficinas. Nosotros también, además de fiscalizar las actividades que se realizan en las oficinas regionales, también en la sede central hacemos ese trabajo de supervisión y fiscalización. Cuando encontramos algo que no está dentro de las normas, porque nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir las normas legales y las normas estatutarias de nuestra institución, Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, este gran esfuerzo del Magisterio Nacional, esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Bueno, pero el Consejo de Vigilancia también tiene capacidad de veto. Nosotros podemos vetar una resolución que tome el Consejo de Administración o el Comité de Crédito, o esencialmente el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, en caso que esa resolución contradiga las normas establecidas en la cooperativa. Hasta el momento, por suerte, no hemos tenido que vetar ninguna de las resoluciones del Consejo ni del Comité Ejecutivo, porque todas se toman dentro de lo que de las normas establecidas en la empresa. Tengo entendido que cada año hay elecciones para renovar la directiva. Cada año. ¿Cómo ustedes logran que esto no se convierta, ¿verdad? Donde quiera están los partidos políticos? Sí. Que esa guerra no sea permanente aquí, que puedan trabajar de manera ordenada y que la política no intervenga, no interfiera en el día a día. La política siempre interviene en todo. Eso es como un eje transversal. Lo que pasa es que nosotros, como les dije, tenemos normas. Exacto. Sí. Ahora, ya decía anteriormente de los compañeros que me antecedieron que aquí, dentro de a lo interno de la cooperativa, nosotros funcionamos por lo institucional. Técnico. Entonces, se establece que aquí no traemos ni religión, ni traemos política partidaria. Pero hay cuotas de participación en cada administración de la cooperativa. O sea, hay de todos los lados, regularmente. O sea, todo el mundo quiere dirigir. Sí, hacia él precisamente voy. A ver si califica. Porque, como decía ahorita el José Fabio Durán, el señor secretario general, gerente general, el gerente general, decía él que desde aquí, a través del sistema de COPNAMA, hay una relación directa con los sistemas del Ministerio de Educación y que se puede saber exactamente cuáles son los niveles, por ejemplo, de endeudamiento que tiene cada maestro. Y eso le sirve a ustedes para tener el pulso. ¿Se podría decir más o menos cuál es en sentido general la situación económica de los maestros, de sus familias, en función de
de esos datos que ustedes manejan, sin identificar, pero... Sí. Primero, buenos días. Quisiéramos dar la bienvenida, felicitarlo por estar con nosotros hoy. Felicitar de manera especial a Susana, que está en su semana aniversaria. Felicitar al amigo y hermano José Luis por su gran labor como comentarista deportivo, ¿no? Gracias. En este proceso. Y por qué no también felicitar a la jovencita Tejada. Sí, sí. Por Julieta Tejada. A las, ¿Ustedes oyeron? Vuelvan y repítalo. La cuota de felicitar la a la jovencita Tejada. No, primero, no está, porque con, no está bien orientado. Porque con pueblana mía, nosotros somos mocanos y hemos visto una hermosa valla allá en nuestra localidad. Esperemos que avance, que avance. Con relación a su pregunta, decirle, tal y como dijo el gerente general, que nosotros no tenemos la data a nivel general. Nosotros solamente tenemos la data de aquellos asociados que le descuenta al Ministerio de Educación. Los descuentos que le hace el Ministerio de Educación directo, como es a otras cooperativas hermanas, que también el Ministerio le descuenta. Entonces nosotros observamos cada vez que vamos a otorgar un préstamo, ¿verdad?, su endeudamiento con otras instituciones. Sin embargo, no tenemos la data de la banca privada. ¿Ustedes no están afiliados a CICLA, Data Crédito? Sí, sí. Y pueden sí ver ahí otros compromisos que tienen sus afiliados. Sí, nosotros lo hacemos, pero la data que tenemos exactamente cuando vamos a otorgar un préstamo es de los descuentos que le hace vía nominal el Ministerio. Los descuentos privados no nos aparecen ahí, esos secretos bancarios. Y entonces, tal y como decía el señor gerente, de acuerdo a su capacidad de pago, entonces nosotros le otorgamos el crédito. Queremos decir que yo puedo decir que el 90-95% de los asociados tienen préstamo con nosotros, de acuerdo a su capacidad de pago cada quien. Pero quisiéramos decir también que nosotros somos una institución que no perseguimos a nuestros asociados. Tampoco le pedimos que tengan una garantía, como lo hacen otras instituciones, que para tú coger un préstamo, por ejemplo, a un personal de apoyo administrativo que gana 14, 15 mil pesos, para hacer un préstamo de medio millón de pesos, 700 mil pesos, esa persona en una banca, en otra banca, tiene que llevar un garante o una garantía. Y nosotros no pedimos garantía. Ok, señor José Fabio Durán, mi compueblano. A mí me gustaría saber cuáles son los requisitos que le solicitan ustedes a aquellos maestros y profesores que tienen interés en adquirir una vivienda. Porque estamos hablando de que no es lo mismo un préstamo, un crédito para comprar enseres del hogar o para consolidar algún tipo de deuda o consumo a un préstamo hipotecario que tiene mínimo 10 años para ser saldado y liquidado. Entonces, me imagino que ahí hay unos requisitos especiales. ¿Cuáles son? Sí, nosotros, nuestra institución, estamos renovando cada día y viendo la necesidad del asociado, la necesidad de la persona. ¿Cuál es una de las necesidades? Su casa. ¿Qué hemos hecho mucho, maestro? Que hemos construido nuestra casa a veces de préstamo. Cogemos uno, compramos el terreno, cogemos el otro, hacemos la zapata. Eso fue mi caso. Pero ahora nosotros viendo eso, entonces implementamos el plan de vivienda e iniciamos dos proyectos que ya lo concluimos y lo entregamos. Uno en Santiago de 160 viviendas. Voy para allá. Y otro aquí en la Oriental de 108 apartamentos. Total, 268 apartamentos. Quisiéramos decir que regalamos 4. En el Día del Maestro le regalamos 2, claro, por rifa, porque todos son iguales. Le regalamos 2 en el proyecto de acá, de la Oriental, y regalamos 2 en Santiago, gratuito, con todo y su título pago. Además, entonces nosotros, lo único que... La primera condición del reglamento es que no tenga vivienda. La segunda debe de ser que tenga con qué pagar, ¿verdad? Y le damos un plazo hasta 20 años para pagar.
a una tasa fija de un 9.27%, una tasa fija. ¿Y la edad cómo interviene ahí, el factor edad? Si supiera que nosotros, en vista de que la mayoría de esos son maestros, no contemplamos la edad. Ahí hay maestros de diferentes edades, con más de 60 años, que nosotros le otorgamos un préstamo de vivienda. Y entonces vimos la necesidad, porque entonces decían algunos maestros, algunos socios, pero si yo soy de La Vega, ¿por qué yo tengo que mudarme a la capital? Si yo soy de San Francisco, ¿por qué tengo que vivir en Santiago? Entonces incluimos en el préstamo hipotecario de proyecto externo, que consiste en la modalidad de que el socio busca en su barrio, en su localidad, un apartamento, una casa, y entonces nos la trae a nosotros con su propuesta de venta de parte del propietario, y nosotros entonces le podemos financiar esa vivienda. Para eso creamos la unidad de gestión inmobiliaria y le damos hasta 20 años para pagar y le financiamos el 80% del costo. ¿Con un 9%? Sí, un 9.27%. Susana, dale. Señor Fabio, ay, me manda, y esto de verdad, soy alguien que pica cerca, que me manda a preguntar. Su marido está dentro del sector educativo, pero es administrativo. Y gana unos centavitos. Pero la señora gana mucho más y puede acreditar, pero no está dentro del sistema. ¿Ustedes consideran en la evaluación otros trabajos del maestro? Porque, por ejemplo, esa persona trabaja también en el sistema privado como maestro. Es administrativo en el Ministerio de Educación. Y su señora entonces gana buen. ¿Ustedes al evaluar pueden tomar en cuenta eso y son casados? Sí, nosotros, recuerde que le decía el presidente y el gerente que nosotros somos descuentos nominales. Nosotros no hacemos descuentos cash, es nominales. Si no están en una nómina del Estado. Pero, o sea, que para usted mirar la solvencia, seguro solo considera el salario de su esposo. Si son los dos docentes o sí, del sector público, entonces ahí sí entra un préstamo mancomunado para la vivienda. Por ejemplo, tú eres maestra, yo soy maestro, somos casados, vamos a adquirir esta vivienda, los descuentos serían 20 mil pesos, por ejemplo, que te descuenten 10 a ti y 10 a mí. Es un acuerdo mancomunado que nosotros hacemos también. O 5 a mí, ¿verdad? Sí, también. Sí, dependiendo del salario. Ellos se ponen de acuerdo y entonces dicen cuánto le descuenten a cada uno. Es un préstamo mancomunado, pero tienen que estar los dos en el sistema. Rosendo, yo me pregunto, porque yo veo que este sistema es muy beneficioso en el caso de los maestros, por ejemplo, pero es solamente maestros del sector público. Sí. No hay ninguna política, yo sé que no le compete a ustedes, pero son conocedores del sector y del sistema. No hay ninguna posibilidad de que se pueda conformar una cooperativa para que beneficie o que integre a maestros del sector privado. Bueno, yo digo que son maestros también. Yo digo que todas las posibilidades están. Sin embargo, estatutariamente en la nuestra no pueden ser. Porque nosotros lo primero que dice es descuentos nominales. ¿Y de qué nómina te van a descontar? Claro. Porque esa nómina de esos descuentos nos llega mensualmente a nosotros. Entonces tendríamos nosotros que estar detrás de los directores de los colegios para que nos manden esa nómina. Sí. Y el día que tú decidas. ¿Y ustedes no han sido consultados nunca por ningún organismo del sector privado para un asesoramiento o algo? No, ellos han querido entrar, pero entonces no tienen las condiciones que están estatutariamente en los estatutos, entonces no ha sido posible. Muy lío, mucho lío. Ah, perfecto. Adelante, a ver. Incluye también a profesores, por ejemplo, del Infotep, del ITLA, incluye también el beneficio aquí, ¿tienen acuerdos con esas instituciones? Claro. Sí, nosotros tenemos acuerdos con diferentes instituciones. Un palo. Nosotros tenemos acuerdos con INAVIMA. Los empleados de INAVIMA son miembros nuestros. Del SEIMA, de la ADP, de cultura. Con diferentes instituciones tenemos nosotros acuerdos, pero si ustedes se dan cuenta, casi todas pertenecen al sector educativo. Al sistema público. Claro. Si no, Susana, tienen algo, solo para preguntarle. Con los
Debe ser suave. Con lo tanto liito que se ha armado en el ministerio, eso, nunca ha habido un descuadre de lista y que se quedan una gente afuera, porque en uno de esos programas sociales ahora hay 18 mil gente fuera. Porque no mandaron el listado a tiempo y no le depositaron en la tarjeta. Y como ustedes dependen de que le descuenten a los maestros, porque si no, no se van a ir haciendo los descuentos. ¿Nunca ha habido ese tipo de problema? Siempre lo tenemos presente, inclusive mensualmente, uno más que otro. Cuando a ti te sacan de nómina por error, tú no te llega tu salario, entonces nosotros lo ponemos en un descuento por pagar, que tú tienes que irlo a pagar cuando te llegue tu salario. Pero eso siempre se da. Sin embargo, lo hemos manejado con el ministro de Educación, con el que esté de turno siempre, porque siempre nos hemos llevado bien, y eso no nos ha afectado en nada. No nos ha afectado. Don Francisco, okay. Con respecto al tema de la vigilancia, de promover la cultura de transparencia interna, ¿cómo se maneja el tema, por ejemplo, del crecimiento o del número de la nómina? Sabemos que dentro de los costos de toda institución está su personal, pero muchas veces las instituciones hacen crecer su personal, no siempre, digamos, concomitantemente a la necesidad. A veces se dan situaciones administrativas que hacen crecer el número de empleados. ¿Cómo se maneja ese tema acá? ¿Y hasta qué punto ese comité de vigilancia, esa transparencia interna, mantiene controlado eso? Bueno, esa es una acción, la acción de designar al personal de la que requiere la empresa, es una facultad del Consejo de Administración y de la Gerencia General. Ahora nosotros como vigilancia siempre estamos pendientes de que no hayan exceso, porque si una oficina requiere de 5 empleados, no debe tener 10. Exacto. Entonces nosotros estamos pendientes de eso. Y cuando ocurre algo, si ocurriere, que por ahora todo está funcionando bien, pero si ocurriere, entonces nosotros haríamos las observaciones a tiempo, en base a los requerimientos que tenga la dependencia. ¿Dónde se haga? O sea, no tenemos problema en estos momentos de ese tipo. De ese tipo, qué bueno. Hay una duda que me quedó, a pesar de que al principio hablaron de eso. Ustedes manejan, ¿verdad?, la semántica propia de aquí, de educación, pero quizá lo que nos escuchan, cuando se habla de que ustedes, los miembros de los diferentes consejos que tiene la CONAMA, lo eligen por delegación, por asamblea de delegados. ¿Quiénes son esos delegados? No, los delegados son socios activos de la empresa y son escogidos en asambleas distritales. Exacto. La cooperativa está organizada por distrito, ¿eh? Distritos cooperativos. Ya se dijo antes, actualmente son 302 distritos cooperativos. Cuando el Consejo de Administración cada año convoca a esas asambleas, se convocan de manera simultánea y cada distrito tiene una dirección distrital que se llama Consejo Distrital, pero también tiene un subconsejo de vigilancia. Nosotros, por ejemplo, como Consejo de Vigilancia, que algunos le dicen nacional, porque tenemos que ver con todo el país, con toda la institución en sentido general, estamos representados en cada distrito en cada distrito cooperativo, a través del subconsejo de vigilancia. Entonces, el subconsejo de vigilancia, el consejo distrital, son escogidos en la asamblea distrital. Y esos son cada uno tiene su sede donde se reúne, su escuela donde se reúne. Y en esa asamblea se escoge al delegado. Es decir, son los socios que escogen a la persona que lo va a representar en la Asamblea General de Delegados. ¿Se entiende? Ya, está claro. Gracias. Bien. Ahora bien, en esos distritos cooperativos, además del
de los organismos que he mencionado, existen comisiones. Es decir, el Consejo Distrital está facultado para escoger comisiones de trabajo. Por ejemplo, la Comisión de Educación es un órgano que incluso está consignado en los estatutos. Pero pueden formar otro tipo de comisiones para hacer viable el compromiso, la gestión del Consejo Distrital. De manera que la Asamblea General entonces está formada por 302 delegados. Correcto. Representando a cada uno de esos distritos. Interesante. Sí, y también quisiéramos decir con relación a ese caso, que la Asamblea General es el máximo organismo de dirección que tenemos, eso lo dijo el señor gerente. Y entonces la Asamblea General que decide los dirigentes que entran ahí, inclusive decide sobre la distribución de excedentes que preguntaba el señor Nayí ahorita. Es ella quien decide. Y aquí la tenemos. ¿Cómo se distribuyeron los excedentes en la asamblea pasada? Pero es ellos que lo deciden, no nosotros. Y ahí están detallados cuál fue la distribución de excedentes que ellos plantearon y que aprobaron, no que lo decidimos nosotros. Sí, bueno. Quiero agregar, si me permiten. Agregar cuál es la función del delegado. ¿Sí? El delegado lleva a la asamblea general no las posiciones individuales de él, sino que él es representante del distrito y lo que se apruebe en ese distrito es que él lleva y propone en esa asamblea. Por ejemplo, el consejo de administración es quien hace la propuesta de distribución de excedentes, que ya se habló de los excedentes aquí. Bueno, el consejo de administración hace la propuesta de distribución de excedentes. En el distrito, ese es un punto de agenda. Y el delegado trae a esa asamblea general lo que decida su distrito. No sé si se comprende ahí. Claro, claro. Ok. Bueno, José Luis Mendoza, déjame decirte que no tengo ahora una pregunta para los representantes, ¿verdad?, de la cooperativa que están aquí, el señor del Comité de Vigilancia, y también para el señor José Fabio, quien es el presidente del Comité de Crédito, y estamos hablando... Francisco Santana, del Consejo de Vigilancia. Pero hay una información que, aunque no tiene que ver nada con esta importante institución, el COPNAMA, que es una cooperativa, sí tiene que ver de alguna manera con el sector educativo. Ajá, ¿sí? Ajá. Y resulta que la joven Sara Ventura Genao, de 27 años de edad, profesora de lengua española, acaba de abrir una página de OnlyFans. ¿Un emprendimiento? Un emprendimiento. ¿Qué te parece, José Luis? Yo creo que ella merece que se estudie su caso, a ver si se puede. Una página de OnlyFans en Nagua. Usted sabe mucho. ¿Oíste, Manuel Conde? Suscríbete, Conde. Acaba de abrir esa página, señores, pero hay algo que es cuestionable con relación a esto, y sí. Es que ella, en su página, aunque no era haciendo nada malo, pero... Espera un momentito, espérese, cálmese. Subió unas fotografías de ella con algunos estudiantes. Ah, no, eso está mal. Con los uniformes, los muchachos, eso claro. No está bien. Ahí está. Y creo que por esa razón tendrá que ser de alguna manera sancionada o un llamado de atención por parte de las autoridades educativas del país. Pero, ¿qué usted quería saber? Que si puede venir aquí a que le financien un trípode. Pero que si se ve bien. ¡Llévatelo, Cundo!